Bienvenidos a Mi Parque, Tu Casa. Ahí lo que estaban viendo hace parte del canal Parque Telemedellín y me gusta que ustedes poco a poco sigan reconociendo y conociendo este lugar tan hermoso que es Telemedellín, una familia tan linda, tan llena de calor humano, de buena energía. Eso es lo que me gusta de Telemedellín. Hoy me acompaña una compañera, una amiga. Para mí es un placer poder presentar el día de hoy con ella, Juliana Agudelo. Ella hace parte de otros contenidos del programa, pero hoy va a estar aquí conmigo durante la próxima semana. Luisa está en otros compromisos. Entonces, Juli, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. Ya haces parte de la familia, ya no te tengo que dar tanta bienvenida, pero no habíamos tenido el placer de estar juntas. Ay, juntas no, yo estaba más contenta, me levanté pensando y yo, uy, voy a comenzar mi día en Mi Parque, Tu Casa. Esta es mi casa, es un contenido que siempre nos invita a conectarnos con nuestro yo interior, a tener hábitos saludables. Entonces yo dije, ay, qué mejor momento que despertarme viernes en Mi Parque, Tu Casa y despedir la semana acá en este contenido. Me gusta mucho. Bueno, todos los televidentes, si nos quieren saludar, nos quieren llamar, nos quieren preguntar, claro que lo pueden hacer a través de la línea 307-42-9256. Y Juli, ¿sabes qué? Hoy es viernes y tenemos contacto a través del Facebook Live. Carolina está ahí súper atenta, ella también hace parte del equipo de Mi Parque, Tu Casa, entonces vamos a recibir mensajitos y por supuesto yo sé que llamadas. Bien atentos, pues madruguen a escribirle a nuestro canal y sobre todo a participar en este contenido que es pensado para ustedes. Claro que sí. Entonces, con los temas, ¿qué temas? ¿Con qué vamos a empezar el día de hoy? Asanas. Sí, muy bien. ¿Lo ha escuchado? Sí, señora. Bueno, vamos a ver también cómo ejercitarnos sin ir al gym. Sí. ¿Qué le parece? Vamos ¿existe a tener esa posibilidad? Y además porque tenemos que entender esa técnica, de dónde viene, de dónde sale, cómo es posible. Con la profesora Krishna vamos a hablar también sobre esa postura de la apertura, de la cadera. No sé para qué, cuál es el fin y el beneficio de eso, pero precisamente esos son los profesionales que vienen y nos cuentan, vea, esto es lo que usted necesita. Además que esa práctica de yoga, como siempre los viernes, yoga al parque, es la invitación a que usted puede hacer esta práctica. Esto no tiene edad, esto no es de religión, esto es simplemente cómo usted se conecta con su cuerpo y también con su espíritu, con su esencia. También vamos a tener una profesional que nos hable de la conexión con los maestros, con los ángeles. Vamos a hablar mucho de esa parte espiritual, así que por eso los invitamos a que se conecten con Mi Parque, Tu Casa. Y por supuesto, tenemos una frase que es la frase del día, así que nos vamos con ella. Y en la frase del día, habrá gente que te diga que te ama. Habrá gente que te haga sentir amada. Reconoce esa diferencia. ¿Qué me lo opina? Ave María, me cayó como anillo al dedo. Como dice mi mamá, obras son amores y no buenas razones. Ay, no, saludemos a esa mamá tan está hermosa. Está matada, me dijo, ¿vas a estar con mi mona? Y yo, claro. Ay, ella no. Es súper fiel televidente y más tuyo. Ay, no. Besitos para esa mamá que nos está viendo en este momento, conectada con Mi Parque, Tu Casa. Ella hace parte también de esta familia tan bonita. Bien, también tengo que dar otro saludo porque hoy tenemos un novio muy enamorado que quiere saludar a su novia Jenny. Feliz cumpleaños, muñecota, a ti de parte de John. Él hace parte también en este momento. Está con nosotros aquí en Mi Parque, Tu Casa, el camarógrafo. Qué bueno pues que alguno me pudiera ponchar al gato a ver si hacemos... Ay, gatico, para que te muestren. Con eso somos enamorados hoy que estamos mostrando. Jenny, feliz cumpleaños a ti, que Dios te bendiga, te quieren mucho, te respetan bastante, así que disfruta tu día. ¿Listo? Qué novio tan enamorado. Ay, qué rico. No. Que lo, Manu, me saludas a esa novia tan hermosa. Claro que la saludamos, para eso es Mi Parque, Tu Casa. Listo, iniciamos de una vez el tema de la práctica de yoga, el tema de hacer las asanas y cómo así que de cadera, o sea, esto cómo se va dividiendo, cada día vamos aprendiendo más de esto. Entonces recibimos a la profesora Krishna, a su alumna, para que entren y por supuesto estén aquí con nosotros. Señoritas, bienvenidas, ¿cómo Hola. Están? ¿Cómo les va? Muy bien. Muy bien. Ahí les dejamos eso, este espacio para que ustedes puedan hacerlo. Dani, ¿estamos bien ahí con ellas en ubicación? Súper bien. Y esperamos que nuestros televidentes también estén con ropa cómoda, que me imagino que es uno de los requisitos. Muy bien. Alumna, ¿podemos mirar por allá? Para que te saluden y te conozcan. Muy bien. Profesora Krishna, ¿qué vamos a tener el día de hoy? ¿Qué práctica? Bueno, vamos a tener una práctica de yoga para la cadera.
y se conecta mucho con nuestras emociones. Nuestro cuerpo siempre está conectado con algo más allá de lo físico y esta zona está conectada con nuestra creatividad, con nuestra sexualidad, y a veces cuando tenemos emociones reprimidas acá es donde quizás se nos cierra mucho la cadera. Cuando estamos en nuestro trabajo en una misma postura todo el día, toda esa parte se cierra mucho y vamos a abrirla por completo, a soltar todas esas emociones. Nosotras, ¿y cuáles son esos beneficios? No se necesita ser muy flexible, porque uno a veces piensa que estas cosas son para personas que ya están demasiado flexibles. No, precisamente para eso estamos acá, para soltar. Necesitamos simplemente ropa cómoda, la disposición. Si tienes un mat, lo puedes practicar también desde casa, usarlo, sino también desde el piso y listo, como abierto realmente a recibir esos beneficios de esta zona. Muy bien, profe. Entonces, todo suyo el tiempo, el espacio, yoga al parque, y vamos con esta práctica que tenemos el día de hoy. Muchas gracias, Manu. Bueno, mi querida, entonces vamos a ubicarnos al inicio de la colchoneta con los dedos bien abiertos, palmas en el centro del pecho. Siempre es importante hacer una intención al inicio de la práctica, pensar en aquello que queremos mejorar, aquello que deseamos desde el corazón. Yo sugiero que hoy nos enfoquemos en soltar todas esas emociones reprimidas, soltarnos hacia la vida, a fluir armoniosamente. Inhalando, eleva brazos por el frente, alarga la columna, expande el corazón. Exhalando, te doblas adelante. Uttanasana, si es necesario, flexiona rodillas para mantener la espalda recta. Inhalando, vas a llevar pierna derecha atrás, mirada al frente, y ahí nos vamos a mantener. Podemos apoyar las manos firmes o en copita, mirada al frente, hombros atrás y abajo. Permanece allí, tres. Muslo derecho mirando hacia el piso, dos. Uno, inhala, exhala, lleva rodilla derecha al piso, apoya en peine. Y llevamos las manos hacia el muslo izquierdo, empuja para que el tronco vaya hacia atrás. Y te quedas ahí, tres. Dos, uno, inhala, exhala, flexiona la rodilla derecha. Ahí te puedes quedar tranquilamente. Si te da la capacidad, lleva brazo izquierdo por detrás para agarrar el pie. Eso es, pecho amplio y permanece. Tres, dos, uno, vuelve la mirada al frente, extiende atrás la pierna, manos a los lados, extiende la pierna izquierda, los dedos arriba. Inhala, abre pecho y exhala, bajas hacia tu pierna derecha. Antes que bajar la cabeza, queremos bajar el abdomen hacia muslo y siente ahí el delicioso estiramiento. Tres, dos, uno, perfecto, apoya planta en el piso, apoya firme las manos y pierna izquierda atrás para ir a perro que mira abajo. Alarga bastante tu columna y ahora vamos a llevar pierna derecha adelante. Apoya rodilla izquierda al piso y empeine, manos en el muslo, empuja hacia atrás y te quedas, tres, dos, uno, apoya las manos adelante. Extiende rodilla, mirada al frente, hombros atrás y abajo. Tres, dos, uno. Rodilla de nuevo al piso. Flexiona la rodilla izquierda. Y si te da la capacidad, con la mano derecha, agarra atrás el pie. Te quedas ahí. Tres, dos, uno. Perfecto. Vuelves al centro, apoya las manos y lleva la rodilla derecha atrás. Mandukasana, vamos a abrir las rodillas al máximo de tu capacidad, manteniendo en línea la rodilla y la cadera, que la cadera no se vaya ni más adelante que eso ni más atrás. Puedes apoyar codos al piso, abre al máximo y los pies también se abren al ancho de la cadera. Mete la cola, pecho amplio, inhala profundo, en cada exhalación suelta y libera la tensión en la zona de la cadera. En cada inhalación te nutres de pensamientos positivos y en cada exhalación suelta aquello que no te deja avanzar en la vida. Y así de a poco, desde la mente, comenzamos el trabajo para luego transmitirlo hacia el cuerpo y que el cuerpo también vaya cediendo y flexibilizándose. Muy bien, lentamente cierra las piernas, apoya las manos. Nos sentamos y Baddha Konasana. Flexiona las rodillas y vamos a descargar las rodillas a los lados. Agárrate los pies acercando talones a glúteo
y las rodillas se empujan fuerte hacia el piso. Expansión desde el pecho, inhala como si te alaran de coronilla hacia el cielo y exhalando bajas el tronco, manteniendo la espalda recta y alargada. Disfruta de la postura 3, 2, 1. Inhalando arriba, recuerda que desde tu casa puedes hacer las posturas por más tiempo, quedarte allí 5 o 10 respiraciones para obtener mejores beneficios. Cierra las rodillas y vamos a abrir las piernas al máximo de tu capacidad. Upavista Konasana, atrás saca un poquito glúteos para sentarte en los huesitos de la nalga. Piernas bien activas, si ya es para ti difícil mantenerte acá, simplemente lleva una mano atrás, otra adelante y ahí te quedas. Si crees que puedes un poco más, entonces lleva las manos adelante, inhala, abre el pecho, un poco la sensación de sacar cola y exhalando camina con tus manos adelante. Inhala, alarga, exhala, camina. Baja así sea poco o mucho, pero con la espalda recta. No tenemos afán por bajar un montón de manera inconsciente. Y ahí permanece. Recuerda que con cada inhalación puedes alargar y proponerte a dar lo mejor de ti. Y en cada exhalación, naturalmente, tu cuerpo y tu mente puede ceder un poco más. Respira ahí 3, 2, 1. Perfecto, inhalando, regresas atrás. Exhala con ayuda de tus manos debajo de rodillas, cierra las piernas. Te abrazas y te acuestas boca arriba. Vamos a realizar Ananda Balasana o postura del niño feliz. Lleva arriba las plantas, separa las piernas y vas a agarrar el borde externo de los pies. Inhala profundo, alarga la columna y exhalando quieres bajar las rodillas hacia el piso, cerca las axilas. Eso, abre el corazón y permanece allí 3, 2, 1. Suaves movimientos hacia los lados. Recuerda siempre la respiración, tanto la inhalación como la exhalación por nariz. Muy bien. Ubica ahora las plantas al piso. Hacia un lado te vas, te inclinas y te ubicas completamente sentada. Cruza las piernas una delante de la otra. Palmas juntas en el centro del pecho. Cierra los ojos recordando el propósito que hiciste al inicio de la práctica. Y finalizamos con las vibraciones del mantra Om. Inhala. Namaste, muchas gracias Josefina. Muchas gracias a ustedes. Namaste, profe Krishna, y a la alumna también, se veían hermosas, o sea, qué momento de paz, de tranquilidad, de equilibrio el que tuvimos el día de hoy. ¿Se apunta para la próxima? Claro que sí, me arrepentí de no haberme venido con ropa cómoda. ¿Listo? Para la próxima entonces la invito pues para que se ponga la ropa deportiva y tengamos esta conexión. Profe, redes sociales, ¿dónde la encontramos? Claro que sí, me encuentran en mis redes sociales como krishna.priya.yoga, también mi canal de YouTube como Krishna Priya Yoga y también en el número 316-834-8649. Para todas las clases de yoga adaptadas a tus necesidades. Ya saben, estos ejercicios muy prácticos, fáciles de hacer. Nosotros vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales y ya regresamos acá en Mi Parque, Tu Casa. Súper. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa.
Y seguimos con más de Mi Parque, Tu Casa. Hicimos a través de las redes sociales del Facebook Live en este momento la pregunta de ¿te gusta practicar yoga? ¿Te gusta hacer estas prácticas? ¿Te gusta ver esto en el programa Mi Parque, Tu Casa? Y nos respondieron. Entonces, Juli, nos dicen... sí, me gusta mucho, 33%, y quiero aprender. 67%, yo estoy ahí en este porcentaje. 67%, donde entonces a ustedes les vamos a seguir mostrando cada 8 días alguna práctica de yoga, cómo ustedes pueden iniciar desde 0.0, porque todos dicen, pero bueno, ¿y qué tengo que hacer? ¿Qué no tengo que hacer? Eso es lo que buscamos aquí en Mi Parque, Tu Casa, para que ustedes tengan esas herramientas. Recuerden que allí nos pueden dejar también sus mensajitos, si quieren que saludemos a alguien, también lo pueden hacer. Carolina nos pasa sus mensajes y aquí en vivo y en directo lo hacemos. Entonces, señorita, claro, cuénteme. No, qué rico tener este tipo de encuestas y que ustedes participen, porque es una manera de saber qué es lo que a ustedes les gusta, qué quieren conocer. Mejor dicho, es el mejor medidor. Me gusta. Julio, ¿usted practica ejercicio? ¿Hace ejercicio en este momento? Pues trato. Sí. Usted sabe que no soy la más deportista sí. del mundo, que a veces el trabajo como que le impide a uno. Las excusas también. Ay, es que no puedo pagar el gym. Es que no puedo desplazarme hasta el gimnasio. Entonces, ahí empieza muchas de esas excusas. Entonces, ¿qué tal si saludamos a esta hora a nuestra próxima invitada? Ella es Carolina Escobar, coach en cambio de hábitos certificada. Carolina, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes cómo están? Ay, felices de tenerte acá y aprovechar esta videollamada y aprovechar esos espacios virtuales que nos está entregando. En este momento lo estamos haciendo por pandemia, pero a mí me gusta porque fue otra oportunidad de acercarnos a las personas. Porque tú, ¿dónde te encuentras? Yo estoy en Barcelona, imagínese, España. Imagínese, de Barcelona para el mundo y de Medellín para el mundo, conectados en este momento. Qué rico poder tener esos invitados que a veces la presencialidad no lo permitía y con este tema que yo sé que muchas se van a conectar, porque muchas tienen las mismas excusas que puedo tener yo. Entonces, qué rico conocer esto, poderlo practicar desde nuestras casas. Carolina, estábamos y hablamos como de ese tema y es cómo moverte sin tener que ir al gym. ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona eso? Bueno, a ver, les cuento como un poquito. ¿Qué es lo que pasa? Para uno tener salud, tiene que tener 4 cuadrantes muy bien cubiertos. Entonces, uno no solo es movimiento, uno no solo es alimentación. Entonces, primero, antes de contarles el movimiento, les quiero explicar que uno, para tener la salud, tiene que tener las 4 patas de la mesa muy firmes. ¿Y eso qué es? Una alimentación buena y consciente. 2, una actividad física constante. 3, una mente plena en el aquí, en el ahora, sin estar viajando mucho a lo que pasó o a lo que pasará. Y 4, un sueño reparador y continuo. Entonces, si yo tengo las 4 patas de la mesa firmes, voy a tener un muy buen estado de salud. Y hoy vamos a hablar de una de las patas de la mesa, que es la actividad física. ¿Estamos? Claro. Bueno, adelante. ¿Qué pasa con la actividad física? Siempre cuando uno le dice actividad física, uno se imagina, no, es que es ir al gimnasio. Entonces la gente tiende a ponerse excusas y entonces yo les digo, tú te mueves, no, es que no tengo tiempo, no, es que no tengo dinero. Entonces yo les digo, pero es que no es hacer deporte, es hacer actividad física. En la actividad física es el movimiento constante todo el día. Miren, piensen que el Homo sapiens, el Homo erectus, que es el ADN que nosotros tenemos, estaban diseñados para moverse todo el día. Es decir, cazaban, recolectaban, si querían visitar otra tribu tenían que ir caminando, si tenían que conseguir alimento tenían que caminar, y nosotros tenemos eso en nuestro ADN. ¿Qué pasó? Que dejamos de funcionar para lo que fuimos diseñados. Entonces nos mantenemos sentados en un escritorio, si vamos a ir a hacer la compra usamos un transporte, si vamos a bajar las escaleras siempre cogemos el ascensor. Entonces, claro, hicimos que el cuerpo perdiera la forma de movimiento. Entonces, uno se puede mover sin tener que ir al gimnasio y sin tener las excusas. ¿Cómo lo hacen? Miren, es muy fácil. Yo generalmente tengo un dispositivo en mi mano que cuenta los pasos. Esto es un dispositivo que te anima muchísimo a hacerlo porque uno se pone unas metas en vía con el cuerpo de uno. Hay como unas metas mundiales que son hacer 10.000 pasos al día, es lo que se considera una buena meta.
Vale, pero más que eso, es que para poder llegar a 10.000 pasos, tú no puedes ir 30 minutos al gimnasio y sentarte 8 horas a trabajar. Tú tienes que estarte moviendo todo el día. Entonces, tu cerebro deja de ser sedentario, porque no solo el cuerpo es el que es sedentario, es el cerebro. Entonces, claro, vamos al centro comercial y vemos las eléctricas y vemos las normales y decimos, ah, las eléctricas. O todos estamos pensando en hacer el menor esfuerzo. Y si tenemos en cuenta que movimiento es igual a energía, entonces mientras más te muevas, más energía vas a tener. La gente que no tiene energía es porque no se mueve, no prende la hidroeléctrica interna de su cuerpo, no tiene energía para hacer los procesos metabólicos. Entonces el cuerpo vive como en reservas. Pues claro, hay que moverse. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Estos relojitos cada hora nos dicen, oye, llevas una hora sentado. Cuando nosotros llevamos una hora sentados, el cuerpo ya no empieza a irrigar tanta sangre al cerebro, el colon empieza a padecer de inflamación, el torrente sanguíneo ya no funciona tan bien. Entonces hay que estar cada hora de pie. ¿Y cómo lo hago? Pues estoy en una reunión, hago la reunión caminando. Cada hora voy al baño, me sirvo un té o me sirvo café o hago una sentadilla. Y ahí ya cambiaste el ritmo de estar sentado las 8 horas, y más ahora que tenemos teletrabajo, que a quién no le pasa que está sentado un montón de tiempo. ¿Y qué le parece, Carolina, los que a veces hasta para ir a la tienda cogen el carro? Es impresionante. Sí, cierto que sí. Y que uno les pregunta, ¿a cuánto queda tu supermercado? A cuadra y media. Claro, pues que hay que devolverse con los paquetes. Ay, mírala. Es que el montón de excusas que empiezan a aparecer. Juli, también, pues hay que entender, pues, como de dónde nace esta teoría, porque pues nos estabas explicando ahora cómo se compone, digamos, yo enseguida miré mi reloj y dije, bueno, ¿en cuánto voy yo? 2008 pasos llevo. Entonces, a ser más consciente de, claro, ah, bueno, puedo ir monitoreando lo que estoy haciendo y cómo hago que esté pilas con esto y no estoy tanto tiempo sentada que estamos aquí en el escritorio. Entonces, es hacer esas pausas activas. Qué bueno ser conscientes de eso, porque a veces pensamos que es muy difícil o nos quedamos metidos mucho en el computador, pero qué rico, con estos tips yo creo que va a ser muy fácil poder comenzar a activarnos. Carolina. Y miren, chicas, que hay otro tip, o sea, para Dale. Poder salir del tema es, digamos, yo vivo en un séptimo piso y yo a mi cerebro le hice entender que los ascensores son para las personas discapacitadas o que tenemos paquetes, ¿vale? Entonces, siempre que salgo de mi casa, bajo los 7 pisos e intento por lo menos una vez al día subir los 7 pisos. Y son cosas súper sencillas, es salir de esa zona de confort de siempre voy en algo que me transporte. No, intenta que tus pies sean tu medio de transporte. Carolina, pero entonces, pues preste atención a eso. Entonces la persona en ese momento nos está viendo y nos dice, ah, sí, entonces espere, yo compro pues el aparatico y ahí sí inicio. Esas personas que hoy quieren empezar, pero no tienen ese reloj que le esté midiendo los pasos o no esté diciéndole, bueno, llevas mucho tiempo sentada, que ya nos dijiste ahí un pequeño cambio que pueden hacer, el tema de subir el piso hasta donde esté su casa, ¿qué otras cosas pueden hacer para que no sea una excusa no tener el reloj? Vale, los teléfonos también cuentan los pasos, todos los teléfonos. ¿Qué es lo que pasa? Que uno no tiene el teléfono todo el día, ¿cierto? Lo bueno de la manilla es que uno se la pone desde que se levanta hasta que se acuesta, y el movimiento se cuenta no solo en los pies, también las manos. En este momento que yo estoy hablando con ustedes, estoy gesticulando, y cada movimiento de la mano es actividad física. Entonces tú estás doblando ropa, estás haciendo actividad física. Digamos que en la casa, cuando estén en la casa, tienen que lavar la ropa y la van a llevar al tendedero. No lleven toda la ropa de una vez. Yo llevo ya 3 camisas. Entonces llevo 3 camisas, me devuelvo por 3 camisas. Voy por otra y vuelvo por otra. O cuando lavo los platos y los tengo que guardar, entonces voy, guardo un plato, vuelvo por el otro. Como en las actividades del día a día de casa, también se puede hacer.
Carolina, muchísimas gracias por toda esta información. Vamos a estar muy pendientes ya de hacer todo este tipo de ejercicios. Sé que muchos de nuestros televidentes se quedan con preguntas por resolver. Regálanos tus redes sociales para que ellos puedan contactarte. Sí, me pueden contactar en Clorofila Vida. Esas son mis redes. Tienes la página web y tienes también en Instagram, ¿cierto? www.clorofilavida.com. Exacto, así es. Entonces, muy bien, ahí lo estamos también viendo en pantallas para que las personas puedan tomarle una fotico, puedan escribirlo. Carolina Escobar, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque Tu Casa. Un abrazo gigante y seguí disfrutando pues de Barcelona, que qué delicia. No lo conozco, pero me muero de ganas. Un abrazote. Yo no quiero venir. Un beso. Chao, chao. Chao, que esté muy bien. Juli, una pequeña pausita porque nos vamos a hablar ya en pocos segundos sobre la conexión con los maestros. Vamos a estar con una persona que es medium, que tiene esa conexión con los ángeles, a ver qué nos puede contar y nos puede, no sé, guiar en este camino. Claro que sí, no es un tema exotérico, exacto. Queremos aclararlo, es algo muy espiritual, ustedes van a estar muy pendientes de eso porque estoy segura que les va a gustar. Bueno, ya volvemos. Estás viendo Mi Parque, Tu Casa. Conectarnos con esta parte espiritual y por eso hoy tenemos una invitada muy especial. Ella, una persona muy alegre, muy dinámica. Me gusta mucho esto de estas personas porque transmiten como esa paz y esa tranquilidad que uno quiere de una coach espiritual. Una bonita energía y además con un encabezado muy bonito que es la conexión con nuestros maestros. Y uno piensa, maestros, ¿cuáles serán los profesores? No, esos no son. Exacto. Hoy entonces, vamos a conocer cuáles son esos maestros. Me gusta. Wilda Gaviria, bienvenida a Mi Parque, Tu Casa. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ay, muy bien, gracias. De verdad que estoy feliz y me siento en mi ambiente natural. A mí me encanta la conexión con lo natural. Hasta el punto que me cayeron unos petalitos aquí. Yo estoy maravillada con el espacio y con ustedes. Muy bien, tenemos la línea telefónica abierta. Ella, yo le preguntaba, si alguien quiere hacer una llamada para hacer, recibir un mensaje de algún maestro, de algún ángel, ¿eso lo podemos hacer? Y ella me dijo, sí, claro. Entonces, 300-742-9256 es la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros y, por supuesto, le pregunten lo que deseen a ella. Lo decía Juli y es la conexión con los maestros. ¿Cuáles maestros? Ok, entonces, miren. Lo primero es que nosotros estamos como acostumbrados a que todo el mundo nos hable de los ángeles y los arcángeles. Y hay que abrir más el panorama. Es más allá de ángeles y arcángeles, son maestros ascendidos. Un Jesús, una María, como estos seres que han trasegado por la vida y que vienen a acompañarnos en este momento. Esos son los maestros. Puede ser que las personas digan, ay no, pero yo que tengo estos sentimientos, que el corazón se me contamina, que a veces me da rabia, que a veces me da envidia. Bonita, bonito, y les voy a decir como siempre les digo, tesoros de luz, porque todos tenemos luz interior y todos somos tesoros. Entonces, ¿qué es importante? Que todos los seres, tenerlo como así como en la fibra, todos nos podemos contactar con ellos. No es nada difícil, no es nada del otro mundo, solo es que hay que despertar, hay que avivar, hay que limpiar el polvo emocional para poder entender cuándo y cómo ellos nos están hablando. Bueno, y qué rico que nos cuentes cómo podemos conectarnos con ellos o tenemos que poseer un don especial para ellos. No, hay personas que somos muy bendecidos y tenemos dones, pero todas las personas, miren, es importante que nosotros sepamos que es natural en los seres humanos el amor. O sea, en todo nuestro cuerpo está el amor y desde que nos engendran hay amor. Lo único para uno entender un mensaje, para uno conectarse con ellos, es respirar, vivir, sentir el amor. ¿Cómo te conectas tú con tu maestro? Siempre es importante que tú te dispongas. Entonces tú dices, no, yo estoy en mi casa, mis muchachitos jugando, o la televisión, no, como que tú saques un espacio y en ese espacio tú te conectes, siempre inhalas y exhalas, lentamente como para que el ser se vaya centrando.
y en esa medida tú puedes invocar a tus ángeles, a tus arcángeles, que es importante que cuando nosotros nos comuniquemos con ellos les digamos que nos den señales claras, porque nosotros les decimos, ay, vení, ¿será que si acepto la invitación al programa? Mándenme una señal, y empieza uno, la señal, no veo señal, pero si yo llego y le digo, vengan, es que si para aceptarlo ustedes me mandan una señal, y uno a veces pide como cosas muy raras, que pase en este momentico un carro verde, entonces tú no te puedes empezar el carro verde, sino que en el momento en que tú miras pasa el carro verde, ah, es un sí, ah, es un no, hay que ser claros con la señal, ponerles tiempo y ponerles claro para poder que ellos se puedan comunicar con nosotros. Wilda, pues sabiendo la conexión que tienes con los maestros y lo que hemos podido pasar durante este año, pues ya año y medio con el tema de la pandemia, ¿cuál ha sido ese mensaje que has podido recibir por parte de ellos de lo que se está viviendo en este momento en el mundo? Ay, eso es doloroso. O sea, inicialmente, el año pasado, y ahí fue donde yo empecé a fortalecer mis redes, empezamos a ver que había información que podía confundir a las personas, porque nos ponían como rituales muy raros, como vaya, consígase la vela de tal color, y la vida es simple. Si yo quiero iluminar a una idea, al ser de luz, y no tengo una vela, una luz como le decimos nosotros, pues prendo una lámpara, intenciónela, que eso es lo mismo. No tengo que ir hasta allá. Entonces, ¿qué nos dicen ellos? Que nosotros estamos invitados a actuar desde el amor, a ser misericordiosos, a cuando nosotros hablamos de misericordia, es mi ser acorde con aquel caballero que está allá, contigo, con el Señor que está pasando, a ser compasivos, es ponernos en los zapatos del otro y a no estar juzgando, porque nosotros juzgamos lo bueno y lo malo. Ellos nos dicen, ah, que este árbol es lindo. No, es un árbol. Porque si yo digo que el árbol es lindo, estoy diciendo que hay un árbol feo. Entonces ellos nos dicen, sea misericordioso, sea totalmente amoroso, sea compasivo. Y así lo que está viviendo el planeta lo podemos vivir distinto. ¿Cuál es esa conexión o ese ritual que podemos hacer para honrarlos a ellos, y más en esta época de pandemia donde tanto lo necesitamos, donde queremos pedir por el otro, también necesitamos como toda esta salud mental, porque de verdad que a veces se complica un poquito, y yo creo que eso es un tema que todos estamos viviendo? Sí, Luisa, ¿saben qué es importante? Que cuando nosotros decidamos hacer un ritual, nos pensemos desde el perdón. Porque yo no puedo pedir por ti cuando yo todavía tengo situaciones por resolver. Y ese es el principal llamado. Venga, antes de salir allá, quédese en su casa. Así como el programa, en tu casa. Quédate en tu casa interna. Quédate aquí. Sana aquí y ya empezamos a mandar luz y a subir la vibración. Porque lo que nosotros decimos, energías malas o buenas, son vibraciones altas y bajitas. Y así como están pasando cosas dolorosas, somos cantidad infinita de personas que estamos mandándole luz al planeta, a las personas, y de esa manera vamos ayudando. Bueno, muy bien. Dale, mano. No, sabes que me quedé pensando porque ella ahorita hablaba de los ángeles y los arcángeles, y también vi en las redes sociales de ella que estaba hablando de la importancia y los beneficios de esos rayos de luz, ¿cierto? Y hay un día específico, hay colores para poderlos llamar y pedirles esa ayudita, para decirles, venga, ¿qué tal si nos haces como un pequeño recuento de lo que los lunes o cada día, vale, o cuáles son los colores y esos ángeles y cómo les podemos pedir también a ellos? Perfecto. Entonces, mira, lo primero es que es importante que nosotros sepamos, uno, que existen esos días y esos rayos es para que todos coordinemos energías y para que todos hablemos al mismo tiempo el mismo idioma, y el planeta y las personas van recibiendo mensajes. Entonces, vamos a empezar por hoy, es jueves, ¿cierto? Hoy es viernes. Viernes. Ay, 28. Qué tan enamorada yo. Entonces, hoy es viernes, hoy es el día del rayo oro rubí. Hoy se invoca al arcángel Uriel. Uriel. Este Uriel nos ayuda con la abundancia, pero es importante, tesoro de luz, que tengas en cuenta algo. Cuando estamos hablando de abundancia espiritual,
emocional, física y obviamente material. El sábado invocamos al arcángel Zaquiel, que es violetica, no moradito, sino violeta. ¿Con qué nos ayuda Zaquiel? Zaquiel nos ayuda con el perdón, con transformar lo que no nos gusta de nosotros, cómo ponerlo diferente. Entonces invocamos, yo siempre les digo, amados, como ustedes les nazca, con ellos y habla común y corriente. Amados Zaquiel, uy, sorry, amados Zaquiel, ven y ayúdame a transformar este sentimiento o esto que me incomoda. Gracias, 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 estoy agradecida, totalmente agradecida, gracias, gracias, gracias. Siempre agradece. El domingo es el azul eléctrico con color diamante del amado Miguel. El mío. El tuyo, el amado Miguel. El lunes es el color blanco de Gabriel. Gabriel nos ayuda con la comunicación, con aquellas conversaciones que tenemos que tener, que pueden ser un poquito fuertes, pero los vamos a hacer desde el amor. Él nos ayuda con eso. El martes está Chamuel, con el rosa así tiernito, con el rosa como de bebecito. ¿Con qué nos ayuda Chamuel? Con el amor propio. Para poder darte a ti y a todos amor, primero voy aquí, después algo. El martes, el miércoles, va el arcángel Uriel con el amarillo, con el amarillo fuerte, y el jueves el amado Rafael con el verde. Con el verde a Rafael le pedimos que nos sane, que nos ayude con la salud física, espiritual, mental y etérica. Me encanta. A mí Rafael y yo tenemos una conexión muy bonita. Cuando pasé por el momento de la enfermedad tan duro, yo le pedí a él y yo decía, y me prendía velita verde, tenía dijecitos verdes, tenía el jade, y yo solamente le decía, y yo ahí, Rafael, haceme el milagrito de salvarme, de sanarme, pues cuando estuve en esa situación tan crítica, y es cuando uno se conecta realmente con esos mensajeros que tiene con el de arriba, con el patrón, como decimos. Claro. Y que todo tiene un porqué, mira, fue la forma de conectarte con ese angelito, qué rico. Yo quiero compartir con ustedes estos mensajes tan amorosos. Ay, de muy los bien, vamos con esos mensajes. Mire, Zulma López nos dice, felicitaciones, millones de bendiciones. Me gusta mucho, lo vamos a ver ya en pocos segundos ahí en pantalla, porque nos gusta que también vean los rostros de esas personas que nos escriben a través del Facebook Live. Muy bien, ahí los tenemos. Ya Juli y yo, el de Zulma, yo me voy con Víctor Alexander. Dice, saludos desde Guayaquil, muchas bendiciones. Bendiciones para ti, Víctor. Y Luz Carmen García Mojica, excelente programa, felicitaciones. Ay, yo creo que esto es, mejor dicho, lo más importante para ustedes, para todos nosotros y sobre todo para Manuela, que es la que piensa en esos programas. Mejor dicho, ustedes no saben ella cómo disfruta buscar estos temas para ustedes. Es una hermosura. Muy bien, Wilda. Mensajes que en este momento podamos entregar con esa conexión, con esa vibración. Lo decías, vibremos en amor, en gratitud, seamos misericordiosos. ¿Cuál es ese mensaje que podemos ir entregando a nuestros televidentes para que se conecten? Además, porque vemos todavía mucho conflicto, mucho odio, mucho encuentro. Entonces, ¿cómo también esas vibraciones también pueden hacer que te choquen a ti esa vibración de amor y tú de pronto cambies ese parecer, que de pronto estás en otra sintonía? Manu, gracias. Eso es súper importante lo que dijiste del choque, porque hay algo que se llama el techo cósmico. Entonces, en la medida en que yo hablo, eso rebota y cae. En la medida en que yo entrego, eso rebota y cae. Entonces, ¿qué es importante en este momento? Si hay problemas, si hay peleas, si hay guerras, si hay de todo, lo único que nosotros hacemos es pensar desde el amor en nuestro país. Pensar y mandarle luz a nuestros ciudadanos, a aquellas personas que están entablando conversaciones de diferencias, que lleguen a acuerdos y puedan conversar. La luz es súper importante, porque si yo me caso con el tema de, ah, es que estamos peleando, es que está pasando aquello, mandamos más energía. Entonces mandemos energía de amor, energía de tranquilidad, energía de sosiego, y eso de verdad, que el planeta lo recibe. El planeta, no Medellín, no Colombia, el planeta entero. Claro, bonito. Porque es importante no pensar solamente en la ciudad, sino que también tenemos unos hermanos. Mire, hoy cómo nos escribieron desde Guayaquil. El mundo. Están, tenemos pandemia que estar conectados. Nos invita a pensar en comunidad. Así no es. Soy yo sola, somos todos. Wilda, regálanos esas redes sociales para que los televidentes puedan conectarse contigo. Ok.
Wilda.Gaviria es el Instagram y el Facebook también, Wilda.Gaviria. Muy bien, ¿allí qué vamos a encontrar? Allí van a encontrar todas las conversaciones. Miren, es que es algo como muy bacano que sepan. Cuando yo hablo, digo nosotros, porque es que este cuerpito se presta, por eso es un coach espiritual, para que los maestros de luz le envíen mensajes a las personas, pero el mensaje que esa persona específicamente tiene que encontrar. Uy, qué bueno, Wilda, muchas gracias por estar aquí en Mi Parque, Tu Casa. Un abrazo gigante, que Dios te bendiga y todos los maestros también. Ay, no, desde lo más profundo de mi ser hasta lo más profundo de sus seres que están allá en su casa, a todos ustedes, muchachos y ustedes, muchachas. Gratitud infinita, que el amor los acompañe hoy y siempre. A ustedes y a todos los seres que los rodean. Todos los besitos, tesoros de luz. Muy bien, y antes de despedir Mi Parque, Tu Casa, tenemos que ir con esa cápsula de bienestar. Hoy nos acompaña Marisol Gómez y nos va a hablar de cómo gestionar la ansiedad. Namasté, y hoy te quiero compartir cuatro herramientas súper sencillas para que tú mismo gestiones la ansiedad. La primera herramienta, tu propia respiración. Respirar muy profundo, respirar consciente, calma la mente, te conecta al presente. Recuerda que la ansiedad es exceso de futuro. La segunda herramienta, hacer movimiento consciente. Prácticas como yoga, pilates, qigong, hacer pesas, movernos, bailar. Te activa la serotonina, las endorfinas de tu cuerpo y te vuelven a un estado de gozo y de tranquilidad. El tercer elemento, el poder de los decretos. Podemos reeducar nuestra mente con palabras positivas. Científicamente comprobado que las palabras positivas cambian la química de tu cuerpo. Me siento bien, estoy feliz, estoy en alegría, estoy en tranquilidad. Repite estas palabras por muy estresado que estés. Y el cuarto elemento, fundamental. No menos importante que las tres anteriores. ¿Cómo te alimentas? Así que, más verduras, menos empaquetados, menos café, menos azúcar. Recomendación, el magnesio es un mineral esencial para la vida. Reduce la ansiedad y el magnesio lo puedes conseguir en el chocolate amargo, en los cereales, frutos secos y en las hojas verdes. Seguimos entonces compartiendo desde el amor herramientas para que estés en armonía. Muchas gracias. Namasté. Bueno, y ya quedamos con muchas herramientas, con muchos ejercicios pendientes para activar la mente, el cuerpo y nuestro espíritu, Manuel. Así es, entonces nos vamos este fin de semana a descansar, a conectarnos con esa espiritualidad si desea, con la actividad física, si tiene que trabajar con toda la energía. Los invitamos para que sigan conectados con la programación de Telemedellín y nosotras nos volvemos a ver el lunes 9:35 de la mañana en la cita que ustedes tienen con el bienestar. Por supuesto, acá estamos nosotras súper pendientes, cargadas de buena energía y muchísimos temas. A todos los chicos que nos acompañaron el día de hoy, gracias por hacer posible este programa. Y a ustedes, televidentes, se me cuidan bastante. Un abrazo. Chao, chao.